¿Qué va, chavales y Herier? Bienvenidos a un vídeo de segundas impresiones. Soul Survivors acaba de salir hoy en Early Access, si no me equivoco. Y tenemos ya disponible, pues, no todos los personajes, pero el Ranger llegará dentro de muy poquito. Tenemos todos los talentos del Necromancer, del Bogatyr, y tenemos creo que diferentes fases también. A ver, bueno, coming soon, tenemos esta, la segunda, el Sweet Depths. Vale, esto es el primer boss, este es el segundo. Podríamos intentar este y luego este, ¿no? Lo único que lo suyo sería hacer reset aquí. Y... ¡ah, no! Que el dinero no se comparte. ¡Hostias! Fuerza más 10 por rango. Espérate, ¿dónde está mi dinero? Ah, aquí. Ok, pues nada, un poquito de fuerza y ya está. Vamos con el Bogatyr, a ver si avanzamos un poquito, ¿vale? Y voy a subir un vídeo en el canal secundario, ya estará publicado, de este mismo juego, jugando con el Necromancer en el nuevo mapa. Vamos a jugar también con el Bogatyr en el primer mapa y luego en el segundo. Posiblemente haga lo mismo con otro personaje, en primer mapa y segundo, ¿vale? Por si queréis verlo, el canal secundario lo tendréis. Iremos siguiendo un poco este juego también a medida que lo vayan actualizando, porque me gusta mucho. Linden Forest, prepare your soul. Vámonos. Es un Survivor, ¿vale? Bastante... ¿cómo decirlo? A su ritmo, ¿no? Parece. No es muy frenético, por lo que veo. Boost speed 10% no está mal. Va bastante a su ritmo el juego. Las cosas como son. Pero está guapo, ¿vale? Me gusta muchísimo la estética del juego. Me recuerda bastante a Dark Souls. De hecho, hay muchas cosas de este juego inspiradas en Dark Souls. Muchísimas. Bosses, armas, NPCs. Está muy bien. Reducción de cooldowns, boost de daño, 10%, sí señor. Coño, las urnas estas, las urnas no, las lápidas tardan más en romperse. Unleash the force of the earth. Venga, va. Qué guapo ese ataque. Este tiene mucho cooldown, ¿no? Wow, tiene un montón de cooldown. Hay que bajar los cooldowns. Bueno, en el escenario hay un montón de cosas, ¿vale? Tenemos altares, hay cofres, hay mímicos, hay cajas, hay barriles, hay mil cosas. Recklessness. Me sube el daño y me baja la vida. Earthen Might. Ataques de tierra, no. No tengo nada de ataques de tierra, creo. Buah, yo no sé cuál es ataques de tierra, tío. Iron Smash, Iron Strike. Voy a llevar el Insight, yo creo. ¿Puedo meter reroll? No. Ah, sí, tengo reroll. Venga, reroll. Soul Range, incrementa el alcance de recogida de todo. Me voy a llevar esto. Reducir el daño recibido. Exploramos un poquito. Mira, hay un tocón, hay un barril. Hostia, los magos estos. Estos creo que los han nerfeado. Porque la primera versión era una tocada de pelota. Iron Smash, vale. Lo de antes sí funcionaba con el Iron Smash. Ah, no, esto es nuevo. New, perdón. Iron Smash. Puma. Iron Smash. A ver si puedo recoger algo de esto. Vale. Los tocones pueden ser falsos, ¿eh? Mira, un cofrecito. ¿Por qué no puedo romper esto, chicos? Damage boost, más daño. Reducir el cooldown de las habilidades. Me gusta mucho eso, ¿eh? Me parece tremendamente óptimo. Mierda, un mímico. De puta madre. Primer cofre que pillamos es un mímico. Joder, qué hostia me ha dado. Dios mío. Qué mala suerte. Lo que tanquea, ¿eh? Mete la patada igual que el del Dark Souls. El del Dark Souls metía patadas voladoras, ¿os acordáis? Los mímicos del Dark Souls. En la polla, tío. ¿Qué cojones es esto? Ah, que me baja el cooldown de las cosas. Vale. Iron Strike más uno. Quick Strike. Quick Strike, tío. Esto es temporal, ¿eh? El buffito que hemos recibido. Ok. ¿Qué pasa? Ah, vale, es verdad. A veces hay como unas lianas por el suelo que si las tocas te enrutan. Esa de ahí, ¿lo veis? ¿Se ve el ratón? Sí. Vale, este árbol puede que sea algo. Hay un cadáver. Otra lápida. Vale, by the sword.
Los ataques con espada, 5% más de daño por rango. Quick Strike, más 5%. Butcher Blade. Venga, me sirve, ¿no? Este personaje es mucho más complicado, creo, que el Nigromante. O al menos es mi impresión, ¿eh? Coño, chaval. Lo que ha tanqueado. Creí que no tanquearía tanto. My bad. ¿Esto qué es? ¿Un boss o qué? ¡Jupe! Venga. Cooldowns está increíble, ¿eh? Pillar cooldowns. Muerto. Vale, tenemos un problema. Y es que tenemos muy poquita vida. ¡Hostia! ¡Ese Iron Smash! Dame. Velocidad. Velocidad es cojonudo, ¿eh? ¿Muerto? Bien, no es un mímico. Gracias. Bueno, quería vida, en verdad, ¿eh? Creo que han balanceado bastante el juego, ¿eh? Nice. Hostia, de vida estoy en la mierda absoluta, ¿eh? De vida estamos en la mierda absoluta, ¿eh? Es otro mímico. Qué mala suerte, tío. ¿Vida? ¡Ah! No me da nada. Bueno, oro. Bastante oro. Quake. Incrementa el rango de ataques de tierra. Vale, Warcry. Incrementa el daño, la inteligencia, la regeneración y los cooldowns. Creo que está bastante bien. Al regenerarme, perdón. Aumentarme la regeneración. Entiendo que puedo ir curándome poco a poco más, ¿no? Oye, igual el alcance de recogida no estaría mal pillarlo, ¿eh? Mira. Este tío suelta oro, ¿verdad? Sí. La putada es que empuja a los enemigos. Gente, estamos en la shit. Wow. Gente, estamos muy en la shit, totalmente. Tarde en la recogida esa. ¿Una poti? Me ha salvado el culo esa poti, tío. Un arma por ahí arriba. Así puedo recoger esto. Rango de recogida, quick strike. Me sirve, ¿no? El quick strike. Más 5 de regeneración. Bien. ¿Es un aura de daño? ¿Puede ser? Cositas. Ironclad. Me reduce la velocidad, me sube la vida base y el daño base también. Está bastante guay. Esos tokens pueden convertirse en Ents. Si tienes mala suerte como yo. Barrilito. Lo necesito. Cuando golpea el Smash este, lo mata todo, ¿eh? Tío, con los fantasmas estos. Que toca de pelota con los fantasmas. Qué pesados. Bien. Hay que subirlo, ¿eh? El Iron Smash ese.
Creo que ya tengo todas las armas, ¿verdad? Aunque igual puedo tener más por la derecha. ¡Woo! Más aso ha caído aquí. Joder. ¡Socorro! Uy. Inside, más experiencia, AOE frontal, quick strike. Como pego, ¿eh? Bueno, si tuviera algo que pegase en vertical, de forma constante, quiero decir. Mira, el end. Dios, es que me cuesta muchísimo pasar por encima de los enemigos. Mierda. Vale. Dios. Y mira toda la experiencia que hay aquí, bro. Me cuesta un montón recoger toda esta experiencia, eh. Mierda. Pam, pam. Hostia, estoy casi muerto ya, gente. No tenemos Resurrex, esto no es el Vampire. Poti, qué rico. Hay que sobrevivir lo máximo posible. A los dos bosses, o sea, los dos bosses no los voy a matar ni de coña. O sea, olvidaos. Al menos en esta run. El de la dinamita ese flotaba, ¿no? Joder, golem de carne, mierda. Golem de carne. Hola. ¿Y ese sprint? La puta también es que tiene un rango muy raro. Dios, qué poco le quito. El sprint que pega. ¿Sabes qué es una putada? Que los enemigos se empujan entre ellos. Para mí es una putada. Demasiados enemigos, eh. Le pegó poquísimo. Quizá con paciencia le puedo matar, pero... Lo veo muy complicado, ¿eh? Me falta algún tipo de ataque vertical, eh. Coño, ¿qué es esto? ¿Aceptar el sacrificio? Sí. Ah, le das vida, creo, eh. Y te mejora el... Vale. Le dabas vida a este tío. Ahí le he hecho bastante daño, eh. Ahí le he hecho un montón de daño. Llegando lejos. Quizá con armas mejores. ¡Ah! Quizá con armas mejores me lo hago, ¿eh? Pero es que me falta como daño en vertical, ¿verdad? Me falta daño en vertical, tío. ¿Esto qué es? Incrementa la velocidad de movimiento. Vale, te cuesta 20. Un poquito de velocidad, no sé. Vale, va, reset, soy gilipollas. Todo al daño, cabrón. 40%. Vamos a jugar en el nuevo mapa, ¿no? Vamos a probarlo, el nuevo mapa. Usbit Depths. Hay que farmear un montón por lo que estoy viendo. A ver este mapa. Guay. Vale, voy a priorizar en armas. Antes que en mejoras, en plan velocidad y esas cosas. By the sword, Warcry. Vale, Warcry está de puta madre, pero... A wide range attack. A ver este.
Ajá. Pero tío, por favor, ¿alguna habilidad en vertical? Earthen Might, by the sword. Vale. Quick Strike Damage, Butcher Blade. No está mal ese ataque, ¿eh? Iron Smash, Shade of Vengeance. A ver. Eso es en vertical, vale. Ese está en vertical, me gusta. ¿Y esto? ¿Y estos enemigos? ¿Son inmortales o qué? Ajá. Daño, Soul Range. Bueno, pilla Soul Range. ¿Qué cojones es eso? Eso es del Dark Soul también. Del Elden Ring. El bicho gato este. Hostia, que han copiado una cantidad de enemigos que no veas, ¿eh? Sin ningún tipo de escaro. ¿Y esa rata? Oye, este mapa es una locura, ¿no? Estoy muriéndome ya. Gente, estoy muerto ya. Abre. Joder. Me muero. Vale, ¿qué es esa bomba? A ver si puedo cogerla. Vale. Esto es muchísimo, ¿eh? A ver si puedo abrir esto. Que va, este mapa me queda muy grande. Este mapa me queda demasiado grande, Hardy. Incrementa la vida pero baja el daño. Quita. Gente, me muero. Que este mapa me queda. Es que eso es una fumada de mapa. 19 de oro. Nah, hay que avanzar en el primero, eh. Hay que farmear muchísimo. Vamos aquí. Dios, qué difícil está esto. ¿Qué cojones está pasando? Va, que me lo paso. Me ha gustado el ataque vertical, ¿eh? Y me hace mucha falta ese ataque vertical. Iron Strike. Stunning Blow. Iron Strike. Me gusta mucho el Iron Strike. Cooldown 100%. Cooldown, pero vamos, 100%. Ok. Shield Bash, Stunning Blow. Frontal AOE. ¿Qué es esto? Oh. No sé si he recogido buenas armas, eh. Yo creo que hay que mejorar armas a toda costa. Me encanta ese ataque, tío. Inside, Hardy, reducción. Reroll. Earthen Might, Iron Smash. Iron Smash era este, ¿verdad? Y los stunea, qué guapo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tío! Hostia, es que mucho daño gratuito, cabrón. No hay forma de esquivar muchas cosas. Creo que vamos a tener que morir mucho, ¿eh?
mató a los enemigos de un golpe, qué pena. Butcher's Blade. El Shade of Vengeance. An overhead slash attack. ¿Este cómo es? Es que me encantaría este, pero... A ver, el Butcher's Blade. Es en vertical, creo, ¿eh? Sí, es en vertical. Lento, pero en vertical. Vale, muerto. Velocidad no estaría mal, ¿eh? Ajá. Una mejora por ahí, de algo. A pillarla. Suéltame. Oh. Iron Strike, Butcher Blade. Strike más uno, attack más uno. Ah, por los dos lados, ¿has visto? Hace el terremoto por los dos lados, izquierda y derecha. Nada, qué juegazo, tío, me mola un montón, ¿eh? Y que sea así tan medieval, tan oscuro. Muy Souls. De hecho, si no me equivoco, te pueden invadir espíritus oscuros, rollo Dark Souls igual, ¿sabes? Como loco. ¿En serio? Damage Boost by the Sword. Damage Boost, supongo. Muerto. Buen daño, ¿no? Dame esto. Wake, Weak Strike, Stunning Blow. Stun Duration y Rango. ¿Qué ha caído ahí? Se han muerto todos. Damage Boost. Vale, creo que voy mejor, ¿verdad? Tío, estas cuatro casillas de aquí, ¿qué pasa? Por cierto, ¿habrá evoluciones de las armas? Estaría guay eso, ¿eh? Es un buffo de daño. ¿Podría esperar a que venga algún boss o algo? Wow. ¿Qué parece se ha llevado este? Ironclad, Iron Strike. Ah, mira, puedo llevar más armas. Me lo llevo. Cuanto más mejor en este juego, parece, ¿eh? Es que siento que tengo un problema muy grande con el vertical. Como que cuesta la vida cargarte enemigos verticales, ¿sabes? O sea, en vertical, quiero decir. Buen martillazo, ese martillo me mola un montón, tío. No sé si él suelte algo si le matas, la verdad, no tengo ni idea. Por favor, quitad de medio. Qué injusto. Falta daño aquí, Venga, me llevo un poco de velocidad. ¡Ay, qué rico!
No sé si puedes matar al... ¿Por qué me cuesta tanto decir el nombre de ese animal? Caracol. Me cuesta un montón decirlo, tío. No sé si se puede matar, el caracol. Vamos, te suelto un montón de pasta. Está muy bien. Ahí está. Uy, esto qué rico, Dios. Level 14. Vamos bastante bien en esta run, ¿eh? Estaba mucho mejor. Subir armas es la clave, tío. Mi daño no está mal. Así que se sube muy lento, ¿verdad? O tengo yo la impresión de que se sube muy lento. Shade of Vengeance. No, pero vamos a maxear ya armas, tío. Vale, hay una poti que me gustaría recoger. A ver si me dejan. Ahí está. Vale. Un segundito. Vámonos. Perdón. Otra poti, bien. Velocidad. Uf. Me pide la velocidad. Creo que es importante la velocidad, tío. Más que 5% de daño, ¿sabes? Es una mierda este buffo, ¿verdad? Es bastante mierda. Mátalo. Mátalo, por Dios. Ahí está. El Iron Golem. Shubash Warcry, tío. Sin duda. Hay que intentar acabar con él, como sea. Me gustaría que sea matar a un boss, tío. Uy, ¿qué es eso? Esto envenenaba, puede ser. Esto es buenísimo. Le hago polvo con esto, Mierda. Le echo polvo básicamente porque me he quitado los enemigos de alrededor, con el aura. La mitad de la vida, de hecho. Joder, es que el tío tiene un ataque como con mucho alcance, ¿no? Joder, que... No sé si me está dando. No sé, tiene como mucho... Hermano. Dios, ¿y toda esta experiencia? ¡No, me he cerrado! ¡Me cago en la puta! No puedes atravesar enemigos. Me han dado un logro, Soul Collector. Que te recolecta 10.000 almas. Joder, creí que podía atravesar los enemigos, chaval. Pero te bloquean, El Bogatir es muy complicado. Es mucho más fácil el... El Necromancer es muchísimo más fácil. Tengo algo de daño.
O sea, de daño, de oro. Mira, hemos desbloqueado esto. Más 3% de vida por rango de los frascos. Esto. Rango y knockback de los ataques con escudos. Y esto, regeneración. Es todo pocho, ¿eh? Es todo bastante pocho lo que me estás ofreciendo. Bueno, está muy bien. Lo de la O está bastante bien, realmente. No está mal, ¿eh? ¡Ah! Me he quedado con ganas de más, ¿eh? Una run más. Me la paso ahora, ¿eh? Ahora me la paso. Vamos a pillar habilidades de escudo. Joder, qué bloqueo te meten los enemigos. Es increíble. Hardy, no sé. Shield, ahí está. Hardy, Ironclad, Reckless. Joder, no me gusta nada, coño. Quake, Ersen. Pero bueno, hermano. Iron Smash, Iron Strike, Iron Strike, Iron Smash. What? Incrementa al rango. No. Pero por favor, ¿me quieres dar algo decente? Me pillo el Ironclad. Menos vida, pero gano daño. Pierdo vida, no, pierdo velocidad. He metido todos rerolls a ver si me daba un arma. Y no. Damage reduction. No estaría mal también el damage reduction, eh. Quick strike. El Warcry estaba de puta madre, Que igual deberíamos mejorar el Quick Strike rápido. Que es nuestra arma base, ¿sabes? Cooldown de todo, vale. Bien. Iron Strike, Quick Strike, Iron Strike, obvio. Aunque tenga mucho cooldown. Iron Strike. Está que flipas el Iron Strike, eh. Wow, vaya empuje el escudo. Mierda. Ahí está. Alcance. No, cooldowns. El alcance recogida le van a dar por el culo, eh. Vale, muy fuerte. Iron Smash, Butcher Blade, Iron Smash. Vale, muy poderoso, eh. Quiero que sea matar al golem, tío. Te lo prometo, aunque sea quiero matar al puto golem. Toma. ¡Quita! ¡Ay, qué injusto eso! Dinerito. Tres monedas de mierda, loco. Ahí estamos. Damage boost, okay, inside. Damage boost. Voy lentísimo, ¿verdad? Mm-hmm.
Falta experiencia. Iron Smash, dale. A ver si puedo maxear algún arma. También me gustaría maxear alguna, eh. Estaría todo guapo maxearme un arma. Bien. Vaya Sword. Vaya Sword, tío. ¿Qué voy a hacer? Muy pocos rerolls, ¿no? Tres. Supongo que podemos mejorarlo y tener más, como el Vampire. Muerto. Soul Range, Shield Bash, Quick Strike. Quick Strike. Un reverse está muy bien, ¿eh? Pegar por la espalda. Doble martillo. Caen dos martillos. Mierda, es un mímico. Joder, toda mi vida la mierda, ¿eh? Muerto. El veneno, espérate. Me llevo Inside. Sí. Esta aura es cojonudísima, tío. Mira cómo mueren. Una poti. Haber tenido la aura con el enjambre de moscas habría estado increíble. Warcry, Butcher Blade, Warcry. Warcry está muy bien. A ver si puedo levearlo. Es que tampoco hay cofres, ¿no? Que te den mejoras de habilidades. La única forma de subir habilidades es con los pilares de sacrificio, que no las encuentro por ningún lado. Se piró. Y subiendo de nivel. No hay otra fórmula. Sería bien que viniese un élite de vez en cuando, ¿no? A darme... Ya voy súper lento. Pues eso, que viniese un élite de vez en cuando a darte un cofrecito, ¿no? Que te dé armas. Mejoras, vamos. Como en todos los Horde Survivor, vamos. Cuesta un montón levear. Y yendo lo lento que voy. Voy súper lento. Dual strike, dual strike. Vale. Voy a intentar volver sobre mis pasos. Hay mucha experiencia atrás. Mira, 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 todo lo que hay. ¿Cómo pego tú? Parece que tengo un bufo. Qué lento voy.
¡Ajá! Eso me mola, tío. En serio, la aura de veneno me flipa. Se farmea easy con ella, ¿eh? Dura muy poco, creo. Dura muy poquito. Level no sé cuánto. Temporada, duración 20% más. Está bien, ¿no? Bueno, ya me empiezan a rodear, tío. Durito. Hadrian Glass, vale, boost de daño, 10%, no es mucho. El puto golem. Voy demasiado lento, ¿eh? El arma como pega. ¿Una poti? ¡Ah, el cabrón que...! Vale, ya está. Con el bufo lo reviento, tú. Lo reviento, gente. ¡Vamos! Boss defeated. Vale, pero dame una recompensa. Dame un cofre, no entiendo. Tío, ¿no pensáis que debería haber alguna recompensa? Para mejorar un poco las armas, ¿no? Vale, un poquito de velocidad. Vale, ¿qué es esa vaina que está ahí arriba? Ah, que tiramos fuego. Pero, hermano, no hay verticalidad en este juego, ¿eh? Es todo horizontal. Voy poderoso. Venga, va. Los fantasmas estos que atacan en vertical. Mierda, enemigos nuevos. ¿Cargan también estos? Uf, es que el martillo me deja una cantidad de experiencia. Hay que ir a por ella, ¿eh? Aportar esa experiencia. Me jodas. Y a toda la experiencia que hay aquí tirada. Y luego al cofre, ¿eh? Pues nada, Soul Range. No me gusta, pero bueno. Gusano, coño. ¡Ajá! Bombitas. Te reviento. Como que tanquea, fuera de lugar. Martillo aquí, martillo aquí. Dat martillo. Duración, a wide range, attack range.
Poderosa run, tú. Warden, no sé qué. Ese es el siguiente boss. ¿Dónde está? A este ya no le mato ni borracho, eh. Es ese. Tira cosas. Mierda, encima ataca a distancia. Durito. Vale, una poti. Saca copias de sí mismo o algo así. Es muy raro, ¿no? ¡Suelta! Joder, ahora vienen jabalíes. ¿Algo más? Un poco despacio, por favor. Bueno, me muero, gente. Y dije, le focuseo a ver si es posible. 350 de oro. Hemos conseguido un montón, ¿eh? A ver. Talentos. Es que es un pocho todo, tío. Reducción de daño está muy bien, ¿eh? Yo creo que vale la pena. Aunque imagino que habrá que dar. Spend 15 points. ¿Gasta 15 puntos dónde? ¿Aquí abajo? ¿O en total? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13. 14. Mierda, me falta uno, ¿no? Posiblemente me falte uno. Gente, capitulito del canal secundario con el nigromante, ¿vale? Intentaremos hacernos a este boss y el otro mapa. El otro mapa jodido de cojones. Lo tienes abajo, deja tu like y esas cosas. Chao.